recuerda estas palabras, porque las citaré también al final de este video. Nuestro sistema solar es apenas una partícula de polvo flotando en una habitación atestada de disparos. Y uno de estos días, algo nos va a pegar de lleno. El universo es complicado, y aún el término nos queda muy corto. Si miras el cielo, por ejemplo, estarás observando a las estrellas como eran hace millones de años, no como son en la actualidad. Esto es porque la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, y el universo es tan inimaginablemente grande que puede tardar todos esos eones de años y mucho más en proyectarse en nuestro firmamento. Muchas de las estrellas que ves, de hecho, ya no existen. Murieron hace millones de años. El mejor de los ejemplos que te puedo dar es la estrella más brillante en la constelación de Orión, la cual explotó más o menos cuando los españoles recién estaban conociendo este citado nuevo mundo, y cuya explosión podríamos ver tanto esta noche como en los próximos 100 años. Aunque parezca mucho tiempo, realmente podría suceder en cualquier momento. Será tan grande que iluminará el cielo nocturno muchísimo más que la luna llena. Ahora, para entender este tema, a la velocidad de la luz le podríamos dar la vuelta al mundo 7 veces y media en un segundo. Mucho, ¿no? Pero para llegar de un extremo a otro de la Vía Láctea, nuestra galaxia, no nos bastaría una vida, ni 5 generaciones, ni 10, sino más de 70.000 años. Y eso que nuestra Vía Láctea ni siquiera es de las más grandes. Todas las estrellas que se pueden ver desde nuestro planeta están dentro de este insignificante círculo. ¿Te das cuenta ahora de lo diminutos que somos? Ni siquiera somos el centro del universo, como mucha gente siente. No estamos ni cerca de ser siquiera la creación máxima de aquel que llamamos Dios, como mucha gente de hecho lo sostiene. Somos, si acaso, menos, mucho menos que una célula, apenas poco más que nada. Frágiles y vulnerables a absolutamente todo. Si algo nos enseñó el célebre escritor Lovecraft, es que los peores miedos son los que vienen de allá arriba. Ahora que entendemos lo pequeños que somos, allá afuera hay no millones, mucho más que billones de cosas que nos podrían aniquilar. Por ejemplo, en 1996, el cometa Shoemaker-Levy 9 dio bastante de qué hablar, ya que como en toda película de terror, venía directamente hacia la Tierra. Y la cosa no mejoró tampoco cuando se descubrió que dicho bólido se dividió en todos estos fragmentos que estás viendo, cada uno de ellos con el mismo potencial extintivo. Sin embargo, tenemos que agradecer a nuestro guardián, el planeta Júpiter, ya que su campo gravitatorio atrajo este desfile de muerte hacia sí. Las imágenes a simple vista no parecen la gran cosa, pero toma en cuenta que la mancha roja de Júpiter, la cual apreciamos al centro del planeta como un manchón naranja, es más grande que nuestro planeta Tierra. Y estas explosiones son notoriamente más grandes que la susodicha mancha roja. Pero Júpiter no nos puede salvar de todo. Algunos asteroides han pasado desde hace varios años, aproximadamente a 200.000 kilómetros de la Tierra. La cantidad puede variar, y dicho de esta manera, tal vez parezca mucho, pero eso es muchísimo más cerca que nuestra Luna. El último de ellos tuvo su aparición el 8 de septiembre del 2018, conocido como 2018 RC, del tamaño de un edificio de 17 pisos,
71 metros, más grande que la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos. De haber sido atraído hacia nuestro mundo, los resultados tal vez no hayan sido extintivos, pero sí catastrófico, con el potencial de destruir ciudades enteras. Pero ni todos los asteroides se comparan con el poder inimaginable de nuestro Sol, el cual se prevé, en un promedio de 5 millones de años, morirá. Pero no se irá sin antes haber tomado de vuelta todo lo que nos dio. Antes de perecer, crecerá y devorará Mercurio, Venus, nuestra amada Tierra, y en su último suspiro podría llegar hasta la órbita de Júpiter antes de extinguirse. Nuestro Sol es muy pequeño, por ello no puede explotar. Pero, ¿ves todas esas estrellas allá arriba? Casi todas ellas son soles también, inimaginablemente más grandes que el nuestro. Y ellas pueden explotar. Al fenómeno se le conoce como hipernova, y en un segundo libera millones de veces más energía que nuestro Sol en toda su vida. Comenté al principio sobre la explosión de Betelgeuse, la cual, gracias a la distancia, solo nos brindará un bello espectáculo visual. Pero allá, donde sucedió, el caos fue mucho más que bíblico. Si una estrella suficientemente grande y cercana a nosotros explotase, nos barrería sin ninguna duda. Y más poderoso que una hipernova son los agujeros negros. Se cree que de hecho los agujeros negros son el resultado de la colosal fuerza dejada tras una hipernova. Estos objetos son tan pesados que es difícil explicar cómo funcionan, pero trataré de hacerlo fácil. Son tan pesados que deforman el propio espacio. Son tan pesados que destruyen, moldean y devoran incluso el tiempo. Son tan pesados que ni siquiera la luz, con su inimaginable velocidad, puede escapar de ellos. Y algunos de ellos son tan grandes que fácilmente podrían frenar y tragarse una hipernova. No puedes siquiera imaginar lo que acabo de decir. Existen agujeros negros que son tan grandes como nuestro Sol, pero aquí el dato, también los hay mucho más grandes que nuestro sistema solar. Y muchos de ellos viajan deliberadamente por el universo, acabando con todo lo que esté a su paso. Si un agujero negro de mediano tamaño se acercase lo suficiente a la Tierra, todo lo que conoces, todo lo que amas, quedaría reducido a algo medianamente más grande o más pequeño que una pelota de baloncesto. Te dejo entonces a tu criterio lo que podría hacernos uno de este tamaño. Este metraje es real. Estamos viendo un auténtico agujero negro devorando una estrella más grande que nuestro Sol. La cosa no acaba ahí. Cuando uno de estos colosos abismales está repleto, expulsa toda la energía acumulada en un fenómeno conocido como rayos gamma, los cuales pueden tener longitudes de miles, de millones, de billones de kilómetros, y literalmente desintegran todo a su paso. Esta captura también es real, y todo lo que había en el trayecto de la línea roja pereció. Con lo grande que es el universo, es estadísticamente muy posible que exista vida en otros lugares. Piénsalo, y si había vida en algún diminuto punto de esta línea, seres como nosotros, sin la tecnología suficiente para escapar de su propio mundo o siquiera defenderse, experimentaron la terrible magnitud de una fuerza cósmica. Fueron tragados por el olvido y su civilización quedó obliterada eternamente. Si un agujero negro en cualquier parte del universo detonara un poderosísimo rayo gamma,
y nosotros estuviésemos en el rango, todo lo que somos, todo lo que fuimos y todo lo que conocemos no sería ya ni siquiera un recuerdo. ¿Ves lo frágiles que realmente somos? ¿Cuál creación máxima de Dios, si entre el inmenso mar de estrellas no somos nada? Aunque quizás, filosóficamente, la mayor evidencia de que existe Dios es que todavía estamos vivos. Y hasta el momento hemos tenido una imposible suerte que no han tenido otros billones de planetas. Porque, además de lo que te he contado, allá afuera hay miles de millones de otras cosas que podrían acabar con nosotros en un abrir y cerrar de ojos. Nuestro sistema solar es apenas una partícula de polvo flotando en una habitación atestada de disparos. Y uno de estos días, algo muy grande, algo descomunal, nos va a pegar de lleno. Estamos vivos de milagro. Yo soy Eduardo Gutiérrez. Hasta entonces.